Yo soy Mafer Benites, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como es el último video de este 2016, he creído conveniente darles algunos tips. No, bueno, más que todo vamos a hablar de todos los productos que me han fascinado este 2016 y que creo yo que se los puedo recomendar ahora sí porque los he usado muchísimo. Si te interesa saber cuáles son, continúa con este video. Vamos a empezar con el cuidado de la piel, todo lo que es limpieza facial, y el primer favorito es esta maquinita de aquí, que es automática, es para limpiar. Van a escucharlo, miren. Entonces lo que haces es aplicar tu desmaquillante favorito y masajear por todo el rostro para quitar absolutamente todo. Y mi desmaquillante favorito, especialmente este año, ha sido este de aquí, que es el gel limpiador equilibrante de L'Oreal. Está menos de 30 soles y dura genial, porque yo solo me he comprado dos en todo el año. Utilizas unas cuantas gotitas y te quita absolutamente todo. Entonces, de una vez que uno se desmaquilla, luego se aplica el tónico y por último debes tener un buen hidratante que te ayude realmente a nutrir tu piel. Y el que a mí me encanta es este de aquí, que es el Hydra Beauty Perfectum de Bioderma. Es genial, este sí es un poquito más costoso, cuesta un poquito más de 100 soles, pero en realidad creo que en la piel uno debe invertir un poquito más, porque al fin y cuentas es tu rostro y debe estar lo mejor posible para que cuando estés sin maquillaje realmente te sigas viendo bonita. Así que se lo recomiendo muchísimo. También hay para pieles grasas y sensibles, por si es que alguna de ustedes lo quiere comprar. Bueno, vamos a seguir con los productos favoritos de este 2016 y son estas tres brochitas de aquí. La primera es esta de acá, que es para difuminar la base. Es de Real Techniques, es una Kabuki Brush y funciona genial. Coge el producto, la cantidad de producto necesario y difumina muy rápidamente. Lo que hago siempre es poner un poquito de base en el dorso, luego le aplico el rostro y con esta la difumino rápidamente y me funciona genial, además que es bastante económica. Después del mismo conjunto de estas brochas, me vino esta de aquí, que es una finita, también de Riva Techniques, y es para, en realidad muchos lo utilizan para iluminador, pero a mí me funciona genial para difuminar el contorno, me va súper bien, así que si tienen la oportunidad de comprárselas, de verdad se las recomiendo. Y por último, de todo el conjunto de las Oval Brushes, me encanta esta de aquí, que no es tan grande, es pequeñita en realidad, y en realidad las Oval Brushes no me gustan mucho para lo que es base, pero sí está para lo que es el corrector oscuro, porque creo que difumina y te da la precisión que uno necesita, ¿no? Que solo difumine esta área, subirla solamente un poquito y que no se haga una bola, sino que realmente se vea un acabado bonito y profesional. Así que sí, esta también creo que hay en diferentes tamaños, como se los contaba, pero la que más la recomiendo es esta, una mediana, para todo lo que es el contorno. Seguimos ahora sí con el maquillaje, que es lo que más nos gusta. Y el primer favorito es esta paletita preciosa de Tarte Cosmetics, la Tartalette. Y esta sobre todo me encanta porque es todo mate y tiene los colores precisos. Tiene colores claros, colores de transición y también colores oscuros. Creo que está perfecta para llevar de viaje porque tiene todo lo que uno necesita para hacer look de día, de noche, de invierno, de verano, de absolutamente todo. Y además que no es tan grande, es pequeñita y todas son mate, así que creo que va genial y es algo que les puede servir muchísimo. De por sí Tarte tiene los precios un poquito elevados, pero su pigmentación y la calidad es increíble, así que podrían invertir muy bien por una paleta de estas. Otro de los productos favoritos son estos polvos translúcidos de una marca no muy conocida, pero bastante económica y buena, que es Sashbell. El tono es el polvo translúcido, es increíble, tiene una consistencia finita, es buena, tiene este protector para que no se caiga el polvo así de la nada. Y además que tiene un color bastante amarillito, perfecto para pieles trigueñas, me funciona increíble. Podríamos decir que es el dupe económico de los polvos en el tono banana de Ben Nye Powder. Así que de verdad, este solo me costó 22 soles. Si tienen la oportunidad o buscan dónde comprárselo, se lo recomiendo, sobre todo para sellar esta área de aquí debajo de los ojos y hacer lo que es el baking. Está genial. Luego me encantó este rubor horneado de Milani, que ya lo tengo hace bastante tiempo y no se gasta, es increíble. Tiene unos destellitos así dorados preciosos que me encantan, que te dan un glow natural. y este es en el tono 2 que se llama Rose de Oro. Casi para finalizar, estos dos productos son mis amores. El primero de aquí es un labial mate de la línea de Maybelline, lo que son mate, es un color precioso, no es demasiado nude, pero no es demasiado rosado Bardi, es increíble, tiene un color perfecto, sobre todo para pieles trigueñas, y es el número 660 que se llama Touch of Spice. Es buenazo, dura un montón, no te reseca los labios, te hidrata, se ve lindo, es mate, tiene todo. Bueno, bonito y barato. Y así como ese, también este lapicito de cejas. Ustedes saben que me hice el micro blending, así que no necesito mucho mis cejas, pero cuando quiero darles un poquito más que se vean perfectas, utilizo este lapicito de aquí que solo me costó 35 soles. Y es en el tono Beige Brunette de Colourpop. Es increíble, el lápiz es finito, un color increíble, buena pigmentación, dura un montón y se difumina genial. Y mi último favorito, que estoy segura que ustedes han visto, bueno, ustedes no sé, pero los que me conocen creo que han visto muchísimo que yo he utilizado esta carterita de aquí, que es en realidad, la he utilizado un montón. Es de un buen material, son colores combinables, blanco y negro, y además que tiene el espacio perfecto, no es tan grande ni tampoco es tan chica, así que creo que ustedes deben buscar esas cualidades en una cartera, que sea colores combinables, buen material y que tenga un espacio regular para poder llevar varias cositas. Esta me la compré en Fly Boutique ya hace bastante tiempo y me dura increíble, así que traten de invertir en una buena cartera que les dure todo el año, así como yo, que es mi favorita este 2016. Y bueno, de verdad espero que les haya gustado todos mis productos, por ahí uno que otro les haya interesado y también lo puedan probar, así como yo. Este es el último video de este año, en realidad. Déjenme en toda la parte de los comentarios saber cuáles son los otros videos que quisieran ver este 2017. Y bueno, les quiero hacer unas felices fiestas, de verdad espero que la pasen increíble con quien ustedes deseen pasarle, les deseo lo mejor. Limpien su cuarto, arreglen sus cosas, traten de botar todo lo viejo para que las energías positivas vengan y sea un año fabuloso. De verdad les deseo un feliz año nuevo 2017, que la pasen de lo más increíble. Y bueno, no se pueden ir sin suscribirse al canal, por aquí abajito, es totalmente gratis, dice suscribirse, le dan clic y están automáticamente suscritos a mi canal para que vean otros videos que voy a estar subiendo. También me pueden seguir en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat para saber qué otras cositas hago y qué otros tips les recomiendo. Y nos vemos el otro año. ¡Chao!